Muchas gracias, doctor Eric, por conectarte y por participar de este diálogo que tanto nos ilustra sobre eutanasia, una palabra tan bella para una realidad eh, tan cruda y tan polémica. La eutanasia, bien sabemos, significa la, la buena muerte, pero, pero a ver qué, qué tanto hay de eso. Para eso estamos haciendo, pues, estos encuentros, estos programas. Este es el segundo. Eh, puede ser el último o puede ser el segundo de una serie, ahí vamos, eh, vamos con calma y como decimos en este país, despacio y con buena letra. Empezamos con una oración, una oración que nos invita a la humildad y a la conversión. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría que se en los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuevame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afianzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofrecieron holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estimado Eric, la vez pasada hacíamos un recorrido que podemos llamar conceptual. Eh, los comentarios que hemos recibido de esa primera parte han sido muy positivos. Mucha gente agradece toda esta eh, claridad sobre eutanasia activa, eutanasia pasiva, suicidio asistido, eh, encarnizamiento terapéutico. Eh, yo creo que son, son luces que nos, que nos ayudan a todos. Entonces, eh, vamos, eh, en esta segunda parte queremos centrarnos un poco más en, en el tema de, eh, de casos específicos, porque como en, siempre que se trata de moral, siempre que se trata de cuestiones éticas, eh, no es solo la, la discusión, ¿no? lo más importante no es la discusión, lo más importante es... Es que hay vidas humanas, familias que van a ser afectadas, países enteros en donde la legislación abre puertas o cierra puertas de una manera o de otra. Entonces, eh, bueno, tienes, tienes la palabra. Nuestro propósito hoy, ya dije, es sobre, sobre este tema de examinar algunas situaciones específicas. Bueno, pues hola, buenas tardes, eh, 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 padre Frey Nelson. Lo primero, pues no, nuevamente, muchas gracias por aceptar o eh, poder dialogar sobre este tema en un foro en el que muchas personas lo van a escuchar. No sabemos quiénes lo van a escuchar y a quiénes les llegarán estas palabras. Ojalá que podamos hacerlo pues de la mejor manera posible, siendo delicados en los temas que se tocan y al mismo tiempo siendo claros en los puntos a analizar. Eh, bueno, en uno de los comentarios veía, y además creo que lo repliqué del anterior vídeo, pues que nos pedían un poquito indagar más en el tema de las falacias del lenguaje, ¿no? Y eh, bueno, lo primero, pues hacerte una sugerencia cuando tengamos que hablar de un tema que llamamos polémico, como lo utiliza el público general, y es sustituir la palabra polémico por tema sometido o sujeto a controversia. Ya sabemos que la palabra polémico puede tener el matiz de intentar hacer aceptable algo que no lo es, ¿no? Bien, eh, no sé si te acuerdas que la, la semana pasada, bueno, seguro que te acuerdas porque lo has, lo has compartido mucho, pues que hablábamos de esta falacia típica: ¿qué prefiere usted un católico hipócrita o un ateo honesto? Y pues esta falacia también existe en el ámbito médico, y seguro que la habrás escuchado, ¿no? ¿Qué prefieres, un médico mal geniado que sabe mucho, o un médico que llamaríamos buena persona, pero que en el fondo no sabe tanto, no? Claro. Y si lo aplicamos específicamente al tema de la eutanasia, pues al final, hasta en las películas te van a presentar que el médico que es contra la eutanasia es un médico displicente y distante y el que está a favor de la eutanasia es el que cariñosamente, o lo de cariñosamente entre comillas, pues le pone la dosis letal de lo que sea, ¿no? Bien, eh, evidentemente recordamos que existen cuatro posibilidades y no dos, ¿vale? Que sería el médico que sabe mucho, amable, el médico que sabe mucho eh, mal geniado, el médico que sabe poco, que llamaríamos buena persona y lo de buena persona aquí habría que discutirlo porque tienes obligación de saber tu, tu, tu profesión para ejercerla bien y el médico que además de saber poco pues es mal geniado, o sea ahí están las cuatro posibilidades no eh, quisiera también para que comentarte a lo mejor sugerirte siguiendo tu terminología pues que puedas añadir a tu lista de expresiones que llamas bandera la expresión muerte digna y que añadas a tu lista de expresiones dragón eh, la, la contraria que es es que usted lo que quiere es que yo sufra y la persona te está al final haciendo entender que para esa persona sufrir es vivir, no existe ninguna manera de palesión más que terminar con la vida entonces este sería el ejemplo de una expresión dragón y alguien nos comentaba que efectivamente en un periódico pues se decía algo así como que colaborar con la muerte digna expresión dragón, sí que es un acto de amor, ¿no? Voy a poner un ejemplo de algo que se está discutiendo y que es una afirmación que a mí me parece inaceptable y que además está bien que dentro de las discusiones sociales que tenemos se considere inaceptable, pero que se ha hecho mucho, ¿no? Y es, y es que como te quiero, pues te maltrato, porque es que si no, no aprendes. Evidentemente eso es una barbaridad, pero se ha dicho, ¿no? Como el famoso quien bien te quiere te hará llorar, sacado ha del contexto, ¿no? Bien, entonces, una vez hecha esta pequeña clarificación terminológica sobre falacias del lenguaje, paso a contar los casos, ¿no? Recordemos que la semana pasada hablamos de eutanasia, es un acto producido por un médico en el cual se produce, se, le, se aplica un tratamiento, se le aplica una, una acción, se hace una acción sobre el paciente para producir la muerte en un contexto en el cual hay una enfermedad grave y que es voluntaria cuando es a petición del paciente. Hablamos de suicidio médicamente asistido cuando el médico ayuda a Berbigracia con una prescripción de un veneno, pero es el paciente el que se lo toma. Hablamos de eutanasia pasiva, pues con las mmm, connotaciones y, y precisiones que dimos la semana pasada, pues como la muerte que se produce por la retirada o no iniciación de un tratamiento, que esto... Es parte de los casos que voy a presentar van a manejarse en este ámbito. Hablamos de eh, eutanasia indirecta cuando, digamos, es el efecto colateral a una intervención médica que no, no busca producir la muerte, sino que se produce de forma colateral. Y esto lo analizamos con el principio del doble efecto. Decíamos que el abandono, que era la falta de cuidado médico en cualquier caso, era eh, una cosa inaceptable y también hablábamos de que existía el extremo contrario de hacer un, enseñ un enseñamiento o un encarnizamiento terapéutico que también pues vamos a intentar analizar con los casos y finalmente dado que uno de los que vamos a analizar tiene que ver con esta diferencia entre sedación paliativa y eutanasia recordar que en la sedación paliativa hablamos de una intencionalidad eh, de alivio sintomático, no alcanzable por otros medios, y que hay una proporcionalidad entre la acción y la dosis y lo que se persigue, mientras que en el caso de eutanasia buscamos la muerte. En cuanto a los procedimientos en el mal caso de la sedación paliativa se suele empezar con una mínima dosis eficaz y luego esta se va aumentando según el grado de control que se consigue mientras que en el caso de la eutanasia puede ser una administración anticipada y a veces a dosis bastante elevadas e identificar los medicamentos como dosis desproporcionadamente altos y en el caso del resultado la sedación paliativa en la gran mayoría de los casos, como analizamos la vez pasada, la muerte se produce por la enfermedad de base, no por la sedación, mientras que en la eutanasia la muerte es producida por los fármacos administrados. Bien, pasamos a analizar algunos casos. Este que voy a presentar es un caso de Francia, que fue muy mediático, al menos lo fue aquí en España, creo que en Colombia también. Yo creo recordar que hiciste algún comentario sobre ello. Eh, creo que es justo compartir con las personas que nos puedan estar oyendo que fue un caso que discutí contigo por un, con una comunicación privada por correo y con otra persona, y las dos personas me contestaste exactamente lo mismo. Me contestaste que aquí no había razón para una retirada de tratamiento. Estamos hablando de que lo que se discutía era un paciente que está en un estado vegetativo y lo que tenía era un tratamiento ordinario denominado nutrición. ¿vale? Y esta era la discusión. Que además fue una discusión que duró bastante tiempo. Y los dos me contestaste, pero es incluso muchachos, si hasta la referencia que me aportas en tu análisis tiene la explicación de por qué aquí se evalúa esto como detonancia pasiva. Entonces, he cogido esta cronología de un periódico francés que se llama France Inter, asumiendo que mi francés pues, es más bien malo o malísimo. Lo que sí que se puede ver en este cronograma es que desde el año en que se produjo el accidente de tráfico que conduce a este paciente a una situación de eh, una especie de estado vegetativo, estado estable, hasta el año en el que se produce la muerte por retirada del tratamiento, lo que hay es una discusión judicial que implica el eh, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que se puede deducir en este pro cronograma. Y la discusión básicamente se fundamentaba en que la, creo que era la mujer, o sea, esposa legal, no estoy seguro si pareja o esposa legal, pero vamos, que se entiende para lo que me interesa contar, en la que se le pedía una retirada de la nutrición por considerar que eso era someter la, al paciente y al familiar a una carga, mientras que los padres, o fundamentalmente creo que era la madre la que pedía que se le mantuviese este tratamiento. Y. Esto al final se termina realizando después de una disputa legal en el 8, el 11 de, el 8 de julio, o, perdón, el, el, el 8 o el 5 de julio, no estoy muy seguro cómo leer esta, esta nota de aquí. ¿Es eso eh, de el paciente fallece el 11 de julio del 2019. Bien, en los enlaces que aporto, no solamente en francés sino este último que está en español, se abre una descriptiva al caso y que primero lo que hay es una disputa intrafamiliar. Se supone que todos están velando por el interés superior de esta persona, pero la manera en que así es entendido el interés superior es totalmente opuesta en un lado y en otro caso. Unos piensan que hay que mantenerla y otros piensan que no. Y eh, la, que este enlace que cito aquí es la legislación eh, de, eh, francesa en la que se basan para poder dar por válida vale esta retirada de tratamiento. Es decir, que eh, al final en lo que se discute es, en Francia no hay una ley de eutanasia aprobada como tal, al menos que yo sepa, en el cual positivamente tú puedas administrar un fármaco para producir la muerte del paciente, pero sí se admite la retirada del tratamiento sin hacer la distinción de si esto es un tratamiento ordinario o extraordinario. Y Después de haber escuchado, después de haber tenido el intercambio contigo y con la otra persona y que me contestasteis lo mismo, volví a revisar, a evaluar cómo yo podía entender este caso y la, la explicación creo que la puedo resumir en esta frase. Una cosa es que tú tengas un paciente con una enfermedad progresiva en la cual la nutrición forzada no le va a prolongar la vida o quizás se la va a prolongar como en un modo de tormento, pero... Que es la enfermedad de base la que produce la muerte, y otra cosa es que un paciente que está estable le quites la nutrición, y por consecuencia, la enfermedad se produce no porque tenga el estado vegetativo, sino porque le has quitado la nutrición que está definida como un tratamiento ordinario. Y esto es lo que clasifica a este caso como un caso de eutanasia pasiva. No sé si antes de pasar a la siguiente, querrías comentar algo. Sí, me parece importante, del digamos, de la. Eh, poca investigación, digo poca porque el cuerpo de literatura es inmenso, ¿no? Uno, uno investiga, pero, pero no, no puede considerarse experto. Eh, esta expresión, estado vegetativo, en sí misma es una expresión muy problemática, es una expresión difícil, porque eh, para muchas personas, eh, la, lo, lo que se suele llamar estado vegetativo, es la dificultad de interacción, es digamos la definición más leve de estado vegetativo es la dificultad de interacción con, con el mundo exterior, digamos que es la definición tradicional, ¿no? Después se pasó a hablar de estado vegetativo en relación con la actividad neuronal, pero también ahí hay discusión, porque el cerebro pues no es no, no es un órgano que se apague todo a la vez. Entonces, eh, es complejo porque por ejemplo, hay, puede haber desaparición de actividad neuronal en la parte frontal, lo que se llama el lóbulo prefrontal, y sin embargo hay actividad en otras partes. Eh, el caso más grave es cuando desaparece toda actividad neuronal en el cerebro, incluyendo el reflejo de la respiración. Como sabemos, la, la respiración no es un reflejo o no es una actividad neurológica autónoma de los pulmones. Sino que depende de una cierta señal cerebral. Parece, parece que la, la definición actual, pero repito, eso, eso, eso es una zona gris que además se está moviendo. Eh, la definición actual de, de, de estado vegetativo va en esa línea, cuando desaparece completamente la actividad neuronal, incluyendo el reflejo de la respiración. Pero a su vez, eh, es, hay otras discusiones que se van abriendo, la, la bioética es muy complicada. Otras discusiones que se van abriendo porque resulta que, que, que la actividad neuronal no se reduce al cerebro. Entonces yo me imagino que en próximos estudios, eh, que yo no conozco en este momento, habrá que entrar, por ejemplo, a analizar en dónde o, o, o en qué parte se sitúa la actividad de los sistemas simpáticos, parasimpáticos, los que quedan solamente a nivel de médula. Eh, los que quedan en el, en el mesenterio, que algunos lo llaman ahora el, el segundo cerebro. Entonces, eh, son temas médicos muy complejos. Solamente quería destacar la complejidad que hay detrás de la expresión estado vegetativo. Porque muchas personas eh, creen que simplemente es como un interruptor, como un switch que, que está prendido o apagado. Y resulta que hay toda una gradación que entra necesariamente en las disputas eh, jurídicas, en las disputas legales, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Y también quiero subrayar de lo que tú nos cuentas, Eric, cómo hay muchos otros intereses eh, que entran dentro de un tema de estos, ¿no? Y creo que nos vas a hablar de eso inmediatamente, eh, por favor. Sí. Bueno, si quieres también comentarte que efectivamente existen distintas escalas específicamente para evaluar el coma, que va del coma superficial al coma profundo y que tienen un um, importante elemento de subjetividad intra e interobservador a la hora de cómo lo clasificas que el sistema más objetivo que se ha intentado para, uno de los más objetivos que se ha intentado para evaluar el grado de coma es lo que se llama la escala de nivel de conciencia de Glasgow, que fue inicialmente utilizada para en las primeras 24 horas a un traumatismo craneoencefálico por estimar la gravedad inminente del caso y que se utiliza fuera de este contexto, pero que también es una escala ordinal numeral. Y está también... Que nos meteríamos en otra discusión, pues la definición de muerte encefálica, muerte cerebral que utilizaríamos para poder considerar que una persona es donante de órganos, ¿no? en el que tú buscas que haya una muerte cerebral, pero el resto de los órganos estén vivos, ¿no? O sea que ahí se abre, pues, evidentemente, más, más abanico en la discusión. Volviendo atrás un poquito a este caso, ¿vale? Vamos a imaginar que tanto la mujer del paciente, y no tengo razones para pensar nada porque no me he puesto a buscar cuáles eran los intereses que tenía la mujer y la madre del paciente, vamos a pensar que son intereses lícitos y que además son intereses razonables, ¿no? Pues la madre, pues oye, es mi hijo, me acompaña, bueno, incluso aunque fuera evaluado como un interés egoísta, pero bueno, pues oye, ¿quién soy yo para negarle eso a esa madre, ¿no? Y para la esposa, hombre, es que yo no, yo tengo una vida por delante, mira qué hago yo con una persona que está en esta situación durante 20, 30 años, me agoto, me canso, y también es verdad que se agota y se cansa una persona cuidando a un enfermo de estas características 20, 30 años, ¿no? Y entonces al final, eh, bueno, digamos que si eh, de manera natural no se produjo esa muerte, oye, nadie te está diciendo que si tiene una neumonía grave lo intubes, o lo metas en una UIC o hagas tratamientos heroicos, pero había una ruta tomada y digamos que el motivo de quitarlo es atrás de una disputa legal porque alguien lo pidió. No sé si consigo matizarlo. Sí, en parte lo matizas y en parte lo subrayas, ¿no? Es decir, lo que hay detrás de esto. Porque, porque claro, uno no, no, no quiere la eutanasia, pero hay que darse cuenta del peso que esto tiene desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emocional. Eh, yo, yo creo que eso es, 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 es importante, ¿no? Es importante destacarlo, ¿no? Sí. Eh, hasta donde tú has logrado eh, investigar sobre este caso de, de, de Van Zandt, Van Zandt lambert eh, ¿qué, ¿qué tendríamos ¿Qué tendríamos ahí? Es decir, ¿se hablaría propiamente de, de muerte cerebral? ¿Se hablaría de que hay posibilidades? No se podría hablar de muerte cerebral. Mira, claramente no se podría hablar de muerte cerebral porque no sería un donante de órganos. Uh -huh. Entre otros, por un dato que has mencionado, muy claro. El bulbo raquídeo está funcionando, lo cual quiere decir que el paciente respira por sí mismo y no necesitas un respirador. Correcto. Ahora viene la pregunta. La pregunta es: eh, bueno. Si no hay esa muerte cerebral, ¿existe alguna posibilidad de conciencia de la persona si no pueda exteriorizarla de ninguna forma? Mira, el nivel de conciencia hasta donde yo lo he ejercido y lo he estudiado se evalúa no por lo que tú eres capaz de ver en el cerebro de esa persona, sino por la respuesta que esa persona te da a un estímulo que tú le das. Todo, casi todas las mediciones clínicas del nivel de conciencia se basan. En eso. Luego tú puedes tener un patrón electroencefalográfico que no sé interpretar ni lo sé clasificar, que te dé una pauta más de qué puede estar ocurriendo ahí. Pero en principio, el nivel de conciencia se evalúa por: yo aplico un estímulo de menos a más intensidad y evalúo la respuesta a ese estímulo. El más sencillo es hablarle a una persona, y la persona te contesta, ¡eh, que estoy aquí! Consciente y orientado. ¿Vale? O consciente, porque no hemos explorado la orientación. Eh, la siguiente sería: Bueno, está un poquito admirado, pero si le pellizcas con un poquito de tino en la uña, el paciente hace un gesto de retirada. Oye, no está totalmente inconsciente, pero hay una respuesta. Y el grado más de, de, de más profundidad, de bajo nivel de conciencia, es que tú hagas un estímulo muy fuerte, incluso de golpe. No, no, no lo vas a hacer por motivos éticos, ¿se entiende? Pero la idea es esta: que tú hicieras un golpe muy fuerte a la persona y la persona ni se inmuta. Entonces tú estás diciendo que esa persona está inconsciente porque no responde, pero tú no sabes. Y si me permites, aplicamos la cajita de Paulo, ¿no? estímulo entra por aquí, cajita negra, respuesta por aquí, tú no sabes lo que pasa en esa caja negra. Okay. Entonces, claro, como no sabes, no puedes decir que no pasa nada, no lo puedes asegurar. Y gran parte de poder decir con claridad de que esto no lo puedes asegurar, tiene que ver que cuando tú estás acompañando a un enfermo con una enfermedad terminal, que se les dice, que le dices a las personas: oye, ten cuidado con las conversaciones que tienes delante del enfermo. Cuando le hables, háblale con cariño, háblale aludido, tócale la mano. Mira, no sabemos, tú no sabes si te está respondiendo o no. Existe la posibilidad de que sí lo esté recibiendo, que es lo que a ti te interesa. Y basándome en la posibilidad de que esté recibiendo algo, tú estás ahí. Sí, yo, yo tengo un caso, pues, esto es muy intensamente personal porque es, es mi propia madre. Mi mamá fue intervenida. Eh, por un tumor que tenía en la, la base del cerebro, en una posición muy difícil, nos advirtieron previamente lo que podía suceder y lamentablemente sucedió, es decir, ella quedó aparentemente desconectada de todo, del mundo exterior. Eh, estamos hablando de posición fetal, estamos hablando de que no parece más allá de respirar ninguna otra cosa, y de hecho así pasaron varios días. Pero después de varios días, después de semanas de, de, de cero respuesta en cualquier sentido, eh, un día ella habló. Ese es el punto. Entonces ella habló, estaba una hermana de ella. Y bueno, esto es muy, muy emotivo, pero ya en este momento lo puedo contar con más tranquilidad. Lo que ella hizo fue mandarle saludos al esposo. Dijo con, con suficiente claridad, se podía oír, dijo, saludos a Chicho siendo Chicho el nombre que comúnmente le dábamos a, a mi papá, el cual también falleció pues este año, ¿no? Saludos a Chicho. Entonces, ese es un caso pues impresionante porque realmente no parecía que ella estuviera oyendo absolutamente nada y muchos la visitamos y efectivamente le hablábamos y todo y no parecía haber ninguna respuesta. Yo creo que esto nos invita por lo menos a ser prudentes, como tú muy bien dices, ¿no? A ser prudentes porque muchas cosas no sabemos de lo que puede estar sucediendo dentro de, dentro de ese cerebro y bueno en general el sistema nervioso de la persona pero volvamos al caso de, sí. de Lambert eh, ¿cuál es tu evaluación sobre este caso cómo bueno, lo mira después, después de haberlo después de haberlo estudiado con lo que me es accesible en fuente pública creo que no se le tenía que haber retirado la gastrostomía y al mismo tiempo definir que si tiene una complicación grave, que no tiene requ que requiera un ingreso en V o una intervención desproporcionada, pues mira, aceptamos que ya es el fin, sin hacer tratamientos heroicos. Creo que hubiese sido un curso que entraría entre de lo razonable. Y siendo conscientes de las cargas que supone para la familia también, evidentemente, todo esto y toda la carga emocional de tomar una decisión de si sí, y si no, y si lo estoy matando, y si no lo estoy matando, y si lo estoy haciendo sufrir aquí en vida. Creo que el, el punto, el, el, digamos, el curso de acción razonable es: oye, no tengo, razón para, no tengo una razón clínica para quitar una nutrición porque la voy a quitar. No se me está hinchando por la nutrición, no se me está infectando la gastrostomía, eh, hay un buen cuidado, no hay escaras, no hay fallo hepático porque le estoy metiendo más proteínas a la cuenta, por poner un ejemplo, no. No está siendo difícil de manejar la nutrición más allá de la, la técnica que una vez que se aprende, pues lo vas a seguir haciendo todos los días igual. Muy bien, muy bien, pues muy, muy claro, muy claro. Eh, si quieres podemos avanzar. Vale. Bueno, estos son tres casos del Reino Unido que voy a presentar. Bueno, eh, quisiera también enmarcar que en el Reino Unido, pues las legislaciones sobre, sobre cómo toma decisiones médicas, pues no es una única ley, sino son muchas que se van imbricando unas con otras y que, pues, a veces hace más difícil todavía el análisis, ¿vale? También ahora cuando las analicemos. El primero que voy a compartir, que está en fuente pública y en este enlace, eh, este es el único caso en el que metiéndome hasta aquí, hasta www.udichiarie.uk. Slash, hasta ahí. Cuando yo pongo este código que se ve aquí, que es el código del caso, pues no consigo ver todas las decisiones y pronunciamientos judiciales que hubo. Entonces, esto al final lo he encontrado atrás de Google eh, eh, y me sale directamente un PDF. Pero siguiendo ese PDF, pues esta es la descriptiva y la narrativa del caso. Vale. Entonces, este es un niño que nace el 9 de mayo del 2016 de unos padres jóvenes, que es una, además lo pone la sentencia, madre de 18 años, padre de 19 años. En julio del 2016 comienza con un cuadro que inicialmente pues, es un cuadro aparentemente visual, el niño parece que no mejora, hay un fallo de medro, como, es, como se suele decir allí en Sudamérica, o retraso psicomotor evidente. Fallo de medro también incluye retraso en, el, en la ganancia de peso y talla. Y aparece ya en diciembre con un cuadro respiratorio en el cual se ven eh, una infección respiratoria típica de niños que se llama bronquiolitis y además aparece en el contexto de fiebre pues una convulsión febril que se evalúa como prolongada y por tanto como un cuadro probablemente ya neurológico y no pues la típica convulsión febril de infancia que no requiere mayor estudio sino simplemente vigilancia evolutiva. Eh, al final se va viendo que en el caso en el desarrollo del cuadro clínico van habiendo más crisis epilépticas, deterioro neurológico y general eh, en la crisis inicialmente debieron evaluar que podría ser un cuadro primariamente epiléptico una, no, no, aunque la sentencia no lo pone esto sería un, un síndrome de West que es una epilepsia que produce desarrollo, de retraso del de retraso, de retraso, desarrollo psicomotor junto con crisis epilépticas y junto con un patrón que los que saben leer el electrocefalo, electroencefalograma, pues en la literatura lo escriben como arritmia. Siguiendo con el cuadro, del, el, la evolución del cuadro, pues eh, se ve que esto va cada vez a más grave, que el niño precisa ventilación asistida, que estamos hablando de la necesidad de un medio extraordinario, al menos para tener un diagnóstico más preciso. Y dentro de las posibilidades, ya no se evalúa que esto sea una epilepsia primariamente, una enfermedad primariamente neurológica, la epilepsia que acaba de citar, sino que sea una enfermedad mitocondrial, una alteración del metabolismo congénito que va produciendo daño progresivo. Y se evalúa que las crisis epilépticas son secundarias a la enfermedad de base y no al revés. Bien, eh, se evalúa en el NHS. Eh, perdón, hago un inciso. Los nombres que estoy utilizando aquí están en fuente pública. ¿vale? y los utilizo con la finalidad de poder identificar el caso e intento utilizar los mínimos necesarios bueno siguiendo con la descripción eh, a este paciente pues ya se le evalúa pues con toda la batería de pruebas neurológicas incluidas resonancias nucleares lo ven varios expertos en neuro, en oncología y en, perdón en neurología y en, y en pediatría y al final se evalúa como un cuadro progresivo con pocas posibilidades de mejora y lo que se está discutiendo es la retirada de la ventilación mecánica asistida en base a una enfermedad progresiva grave y que se valora con escasas posibilidades de recuperación y en el que no existe un acuerdo entre los padres y el equipo del hospital sobre la decisión tomada. Bueno, lo dejo aquí, voy al segundo y así los comentamos los tres juntos. Ah, perdón, aquí, aquí hay un dato más de este caso. Dentro, que esto también fue objeto de debate público y aquí en España también se comentó. Es que efectivamente, entre las posibilidades de manejo, pues los padres buscaron un, una, un, una consulta, incluso externa, al Reino Unido. En este caso, se hablaba de Italia y, que, y quizás sea Alemania, Múnich. Y eh, consta un comunicado del hospital eh, Hospedale Bambino Gesù en Roma, que aceptaría el traslado del paciente. Pero yo al menos no he encontrado cuál era el plan específico de tratamiento del paciente excepto el hecho de cómo se haría médicamente el traslado. ¿Vale? Y lo llamativo de este caso, que no está en los otros dos casos, es que en el argumentario que presenta la sentencia se hacen referencias explícitas a la argumentación de por qué se mantiene la decisión de retirada del tratamiento, a un discurso del Papa Pío XII, que esto lo comentaremos en la siguiente parte, que he dado las honestas en 1957. Se hace referencia a la declaración jura Edbona sobre la alternancia de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 1980 y también se hace referencia a este número del Catecismo de la Iglesia Católica que está en la tercera parte, la de moral, de la, del Catecismo de la Iglesia Católica. Vale. Y digamos que por resumir, digamos, la idea sería efectivamente en las tres cosas se dice que no hay obligatoriedad. De aplicar medidas extraordinarias, pero esto no significa tampoco que no puedan ser aplicados. Cuando hagamos el análisis nos metemos en este detallito, ¿vale? Y seguramente tú tendrás algo que comentar y que habrás estudiado más este caso también porque le hiciste mucho seguimiento. Bueno, eh, sí. El, aquí hay dos ingredientes que por lo menos son son nuevos. Se trata de un menor de edad y entonces ahí entran temas también de patria potestad, es decir. Uh -huh. eh, para, para quienes llevamos eh, algún tiempo en estos temas pro vida, nos llama siempre la atención cómo cada vez se limitan más los derechos de los padres sobre los hijos. Y yo creo que es un fenómeno que no solo tiene que ver con estos casos extremos de salud, sino también tiene que ver, por ejemplo, con la educación, que es, es un tema completamente uh -huh. distinto, ¿no? Cada vez los, los papás tienen menos derechos en, eh, con respecto a los hijos. Destacar eso. Y segundo, sí, sí. preguntarte: eh, al final, porque eso no lo tengo claro, es un detalle técnico que no tengo claro. Al final hubo un, un diagnóstico definido de qué había sucedido. Yo no vi un diagnóstico definido. Se hablaba de hacer un test genético en la misma sentencia, pero no, no se llegó a hacer, o yo no lo vi, al menos yo no lo encontré en fuente pública. Okay. Y a lo mejor el test genético, pues decía también uno de los consultants, allí los especialistas cuando han terminado todo su periodo formativo en el Reino Unido se llaman consultants, en la, en la especialidad que tengan. Eh, hablaban de que incluso aunque el test genético se hiciera, la probabilidad de recuperación del paciente era mínima. Correcto, correcto. O sea, yo creo que por justicia, y mi evaluación de estos tres casos del Reino Unido, cuando los comente juntos, es muy parecida a la que acabas de hacer, es más bien. ¿Hasta dónde se, pues se puede estar está limitando? ¿Hasta dónde el Estado tiene derecho a intervenir sobre la patria potestad o dar como primera opción la patria potestad? Eso. Es la, esa es la discusión para mí de estos casos. O sea, clasificarlos como un ejemplo de eutanasia pasiva, a diferencia del anterior, que creo que es claro, me es difícil. Yo no soy neuropediatra y yo no tengo capacidad para discernir que lo que están diciendo aquí en la sentencia sobre una enfermedad de la cual no he visto nunca pues sea incorrecto, en principio me creo la descriptiva médica y la valoración médica con los elementos que tengo, tampoco tengo razón para creerme no no creérmela. Ok. Muy bien, continuamos bueno. con los otros casos porque nos dices que hay un paralelo, ¿no? Sí, los he cogido con el mismo paralelo los tres. Bien, este segundo y además en la sentencia de la anterior se menciona, se hace referencia a este porque en el tiempo fue anterior. En este caso hablamos también de un niño nacido el 4 de agosto del 2016 en el cual se diagnostica de una enfermedad mitocondrial. Aquí ya sí hay un diagnóstico, ¿vale? Y de la que sabemos que hay muy pocos casos en el mundo y se denomina síndrome de depresión de DNA mitocondrial con una mutación en un gen que lo recojo ahí, no, nadie se lo tiene que aprender, simplemente lo, lo, recoge para, lo recojo ahí para un comentario sobre el tratamiento que se le proponía, ¿vale? Para poderlo diferenciar. Y hablamos de una enfermedad que de manera progresiva va a producir debilidad muscular, daño en la cabeza, los nombres técnicos son miopatía y encefalopatía, y que esto va a llevar a un curso progresivo hasta la muerte. Y que en este caso concreto se habló de un curso que fue relativamente rápido y progresivo. Efectivamente, fallo de medro, que es lo que decíamos, para alimentarse, para crecer, para el desarrollo de neuropsicomotor y para respirar, también requiriendo ventilación mecánica, crisis epilépticas, curso progresivo. O sea, incluso hasta en el, en, el, en el patrón clínico no hay muchas diferencias con el anterior caso. Bien, aquí eh, había un tratamiento experimental. Aquí sí que se hablaba de un tratamiento experimental que fue objeto de disputa y estamos hablando de un tratamiento que no estaba disponible en el Reino Unido y era la aplicación de una terapia basada en nucleósidos. La idea es que efectivamente el nucleócido es el precursor del nucleótido que es como cada una de las pepitas que vas a, que vas a juntando una a otra para hacer lo que conocemos como el ADN o el ARN. Por intentar explicarlo en un lenguaje que se entienda, ¿vale? Y eh, la primera elemento, este tratamiento experimental para este caso concreto, en el que se, se hablan de 15 casos en el mundo, nunca se había empleado para esta condición específica. Es decir, no tenías muchos elementos de juicio. Se había aplicado, eso sí, a otra enfermedad mitocondrial con una mutación en un gen denominado TK2. Lo, lo que os comentaba, hago esta distinción entre este gen y el otro, el de aquí para que sepamos que estamos hablando de dos enfermedades que son muy parecidas, pero que no son exactamente iguales, ¿vale? Y en este segundo, en este tipo de mutación, digamos que lo que se describe en la literatura mmm, es un daño en la cabeza eh, menor, menos frecuente que en el anterior caso. Pero no tenemos ningún, pero ningún paciente tratado por el doctor, eh, aunque este nombre es público, pues lo he puesto con la inicial en Estados Unidos. O sea, lo que se está diciendo aquí es que a un paciente que ya tiene un daño cerebral, eh, ya no se le ha dado este tratamiento experimental, sino que se ha dado antes del daño cerebral para poder eh, trancar el daño. Eh, el médico de Nueva York que propone este tratamiento dentro del proceso judicial, como se ve en la sentencia, fue escuchado. Y también en Italia, un hospital se mostró favorable a aceptar eh, este caso. Y en España también se dio una opinión, creo que fue en Barcelona, eh, sobre este caso. En el caso, aquí se reconoce que, que Barcelona indicaba que este tratamiento más bien parecería que no iba a aportar beneficio al paciente. Y. El, el hospital Reino Unido, donde se trataba el paciente, buscó permiso para poder aplicar este tratamiento en el Reino Unido, según se recoge en el mismo texto, y los padres no estuvieron de acuerdo con el hospital. Vale. Entonces, lo que, lo que, lo que aquí lo pongo, lo que efectivamente se dijo en la sentencia, en las primeras afirmaciones del 24 de febrero de 2017, es que... Eh, por la razón de, la, de, la, de que de este paciente era menor de edad, eh, Charlie tenía que, no, eh, carecía de capacidad para hacer me, me, decisiones médicas en relación a su tratamiento, que era acorde a la ley y en el mejor interés de este paciente retirarle la ventilación artificial, que era acorde a la ley en el mejor interés del paciente, que se le, pro, se le diera eh, cuidados paliativos solamente a este niño y que era acorde a la ley y en el mejor interés de este paciente no ir a la terapia de nucleósidos eh, en vista a que a ver en vista en vista a mantener las medidas y tratamientos que, que fueran compatibles con la dignidad de Charlie esta última esta última me parece que sería más controvertida todavía de poderla poderla decir con esa rotundidad pero fue lo que se dijo y luego tribunales posteriores, creo que esto también lo llegaron a llevar al Tribunal Europeo, y en, el caso, en este caso concreto, creo que el Tribunal Europeo se inhibió del caso, y tribunales posteriores confirmaron la ruta de manejo. Vale, pues hago un resumen de este caso, y es: en, en este caso, los puntos que planteo es: bien, hablamos del interés del superior del menor. Y quién debe interpretar ese interés superior menor. Y aquí efectivamente volvemos a tener lo mismo: los padres, el hospital, una, una tutela independiente del de, de, eh, dependiente de la vía judicial. Y, es, y, y en los dos casos que acabo, que acabo de comentar, se ve que en el mismo texto de la sentencia se nombra a un, digamos, un guardian, un. un Guardián, no sé muy bien cómo traducirlo, que se encargaría de eh, ponerse a velar por los intereses del menor que están en disputa entre los padres, patria potestad y el juez, que sería, digamos, la autoridad estatal en este caso. Aquí, por ejemplo, se reconoce, la sentencia no lo niega, que la prolongación de la vida es un bien a proteger, pero no como un bien absoluto y que hay que tener en cuenta otros aspectos, ¿vale? Y lo que se está haciendo es la retirada de un tratamiento invasivo. Bien, la nutrición artificial por sí sola sería un tratamiento ordinario, pero la ventilación mecánica sabemos que es un tratamiento extraordinario. Y aquí hago una distinción: que a diferencia de lo que ocurre con Vincent Lambert, estamos hablando de un niño con una enfermedad progresiva que acabaría en la muerte. Y en una de las sentencias de este caso se cita también jurisprudencia previa del Reino Unido que tienen que ver con retiradas de tratamiento. Bien. Eh, sí, creo que ya lo comenté también: que hubo apelaciones a, a, a una corte superior en el Reino Unido y al Tribunal Europeo, y que digamos que no hubo pronunciamientos, al menos en lo que yo fui capaz de ver, diferentes. Bien, y aquí también en este caso, propida, eh, la eh, Academia Propita se, se pronunció sobre este caso, ¿vale? Y. Eh, Decía que nunca se debe actuar de una manera deliberada para poner la fin a la vida del, de la persona, incluida la retirada de tratamientos y nutrición ventilación mecánica, pero que a veces, muy parecido a lo que dicen los tres documentos anteriores, debemos aceptar los límites de lo que se puede hacer actuando con humanidad hasta que llegue el momento natural de la muerte. Bien. Y aquí, pues eh, mirando un poquito bibliografía complementaria, pues me fijé en el número 65 del Evangelio Vitae de Juan Pablo II, de creo que es del año 95 este texto, y que hablaba de evitar medios invasivos agresivos que sean desproporcionados a los resultados esperados y o demasiado gravosos para el enfermo o a su familia. Esto como vamos a tocar una parte eclesiástica, lo, lo desarrollamos en ese momento con más detenimiento. Esto segundo, los padres deben ser siempre escuchados. Y efectivamente, tenemos un tercer elemento: es que cuando metes a, la legisla a, a, a un juez a dirimir una, una cuestión médica, las cosas se complican muchísimo y ya no hablemos si encima se vuelve un hecho mediático con riesgo de ideologización, politización, sensacionalismo mediático, etc. Y que generalmente suelen verse opiniones de personas que se lanzan a la rueda a opinar sin intentar leer. Los hechos en profundidad, sino lo primero que les llega, que esto también es una cosa que no te... yo soy el primero que me tengo que confesar de esto también. Bien, pasamos al último del Reino Unido, que es el caso de Asia King. Este además ocurrió cu cuando ocurrió, justo estaba yo todavía trabajando en el Reino Unido y la Pero fuente llame, de este caso es llame, una sentencia. Un sí. sí, discúlpame. Eh, quisiera yo, quisiera yo eh, el, el, que, que nos ayudaras a precisar. Eh, hoy estoy muy interesado en lo, en lo de las zonas grises, ¿no? Eh, lo ordinario y lo extraordinario, ¿no? Entonces, uh -huh. uno, por ejemplo, ve que si una persona tiene una cánula, tiene cierto, en la mano o algo así, y está recibiendo alimentación o hidratación, pues es algo muy normal, muchos lo hemos tenido, ¿no? En, por algún momento, en un tratamiento, lo que sea. La respiración eh, mecánica o la ventilación mecánica se considera modo una intervención extraordinaria. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo evalúas tú, de acuerdo con tu formación y tu experiencia, cómo evalúas tú esa diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario? Mira, si, aunque no pensaba hacerlo hoy con la pregunta que me has hecho, voy a irme un poquito más adelante, ¿vale? A ver si somos capaces de, porque lo tengo aquí recogido en, en, en distintos puntos, ¿vale? Y cuáles son los hitos que se han ido cogiendo, ¿vale? Entonces, la primera cuestión es que eh, efectivamente la vida hay que protegerla, hay que pelear por ella y hay que luchar por ella. Pero la pregunta formulada en el año 1957, ¿hasta cuándo o con qué medios estamos obligados para, a cualquier costa, proteger esa vida? Tengamos en cuenta que antes del siglo XX no existían las unidades de cuidados intensivos y que no existía lo que se ha denominado el imperativo tecnológico. ¿no? Estos casos que se caen en una ubi que no se sabe si quitarles el tubo, si no, y para cuándo, y entonces, que, entonces, pero no sale, pero, pero tampoco mejora, pero tampoco se muere. Y entonces aquí pido 12, este texto, está, este texto está, todas estas referencias son consultales por quien quiera buscarlas pues lo que hace es esta primera distinción y es medios ordinarios y medios extraordinarios. Y entre los medios extraordinarios suelen entrar todo lo que tenga que ver con técnicas de reanimación. Y vamos a decir que en general, pero no lo tomemos de una manera literal lo que estoy diciendo, aquellas cosas que se hagan en una unidad de cuidados intensivos podrían, digo con matiz, podrían caer en ese, en ese, en ese criterio de extraordinariedad. ¿Vale? Y entonces lo que dice aquí, que es una cosa que está avalada en documentos posteriores eclesiásticos y que además esto está muy aceptado por la clase de médica, o sea que no estamos yendo por rutas opuestas, pues en medios que sobrepasan los medios ordinarios no es obligado emplearlos. Esto no impide tampoco que se haga más lo estrictamente obligatorio para conservar la vida. Y la razón que se da es no imponer una carga gravosa ni al paciente ni a la familia. ¿Vale? Entonces, dentro de este uso de medios ordinarios y extraordinarios, cuando tú tienes un paciente, tienes que hacer un discernimiento de hasta dónde tienes que llegar y qué es lo que pretendes conseguir, ¿vale? Si tú pretendes en un paciente, voy a poner un, uno que no tiene nada que ver con esto, un paciente como estos niños que estás intentando diagnosticar, no los tienes diagnosticados, incluso aún aunque tengas una sospecha muy alta de que lo que vas a diagnosticar no tiene resultado. Pero te planteas la posibilidad de encontrar un diagnóstico alternativo que tenga una, una capacidad de ser revertido con un tratamiento adecuado, pues sería adecuado emplearlos. Por ejemplo, no sé si se. Mientras que cuando ya tienes una malísima certeza bien evaluada, bien ponderada, pues mira, no estás obligado a emplear dichos medios. Y luego está la tercera pregunta: ¿cómo lo estás empleado previamente en previsión de que podías encontrarte algo? Reversible y luego a posteriori has demostrado que no lo has encontrado, la retirada, que es lo que es más difícil ahí en medicina, en medicina es más difícil quitar que poner, es cómo evalúas esa retirada de un medio extraordinario que no ordinario y que esto entre dentro de una ética médica y, y que sea respetuoso con la vida. Lo que voy entendiendo es que los medios extraordinarios presentan. Eh, o ponen al paciente en una condición de dependencia inmediata para sobrevivir. Es, es, es lo que estoy entendiendo. O sea, sí, Eso sería una lectura, pero una cirugía muy complicada también podría complicarse un medio extraordinario. Entonces también tendrás que evaluar qué vas a conseguir con ella. Por ejemplo, cirugías muy mutilantes podrían ser otro ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, de hecho. Eh, pero, pero claramente lo que está en juego ahí es, me parece que lo que está en juego es la, es la vida, ¿no? Finalmente sí. está en juego la vida. Y me, me parece también que los medios extraordinarios tienen la característica de que si no se aplican eh, o si no se sostienen, pues sobreviene la muerte relativamente pronto. Pues se ve muy claro en la ventilación mecánica, ¿no? en una ventilación mecánica, es evidente que si, que, que si se retira, pues eh, la, la, persona, la persona está ahí. Eh, eh, obviamente te estoy preguntando esto porque si nosotros hablamos de, 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 de encarnizamiento terapéutico, una de las características es precisamente que, que se están utilizando medios extraordinarios, eh, pues invasivos o dolorosos, o no sé cómo, cómo, cómo sería. ¿Cómo ah, conectamos esos temas? Lo de... Bueno, pues mira, de... lo voy a conectar con algo. Que hemos vivido y que seguimos viviendo. Tú tienes un paciente que ingresa por coronavirus en un hospital y ese paciente se complica hasta el punto de necesitar una UVI con intubación y colocación prono, es decir, boca abajo, que parece que de alguna manera consigue sacarle mejor. ¿Por qué le has puesto a ese paciente, incluyendo pacientes de 80 años que tienen una, no tienen una enfermedad de base que desaconseje ese abordaje? ¿Por qué haces eso con, con, con estos pacientes COVID? pues muy sencillo porque tu conocimiento te hace valorar que lo que tienes es una infección potencialmente reversible, no quiere decir que siempre lo consigas. Y ante la posibilidad de que tú tienes una infección potencialmente reversible, tú le vas a dar un soporte a esa persona que se prevé como transitorio mientras la persona pasa la crisis. Otro ejemplo donde haríamos lo mismo, yo creo que pocas personas lo dudarían, es una persona que tenga un síndrome de Guillain-Barré que comienza con una Debilidad motora inicialmente de piernas y que luego va subiendo hasta arriba. Esa es la descripción de los libros. Yo creo que he visto alguno y no he intubado porque llamo al experto cuando lo he visto. Y que al final, como eso va a producir un fallo de los músculos respiratorios hasta que esa enfermedad aguda de origen autoinmune pueda superarse, pues tú estás dando ese soporte ventilatorio. ¿Por qué? Porque tienes un proceso que tú prevés agudo y que es potencialmente reversible. Tienes una direccionalidad en lo que estás haciendo. ¿Y ¿Cuál vale. sería, eh, esa palabra direccionalidad es clave, ¿cuál, cuál sería la, el, en qué momento, por ejemplo, eso, una respiración mecánica asistida, en qué momento ya empieza a clasificar como, como un eh, ensañamiento terapéutico? Bueno, pues siguiendo los dos mismos ejemplos, imagínate que tus dos pacientes tienen una enfermedad que se denomina enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, en las siglas españolas solemos decir EPOC, ¿vale? Con todos los criterios de enfermedad avanzada. Y que cualquier infección, incluida una gripe mal curada, tiene capacidad de llevarse a esa persona. ¿Vale? Quizás en ese caso, en un paciente que tiene una enfermedad respiratoria basal muy, muy agresiva, siguiendo el mismo ejemplo, aun cuando tengas un evento agudo sobre un pulmón que ya está dañado, te planteas que tu probabilidad de que ese evento sea un evento potencialmente reversible es muy baja y te plantea ser más conservador en cuanto al abordaje y no meterte en un tratamiento, una línea de tratamiento que al final te va a meter en un callejón sin salida. Ok, ok. Siguiendo el mismo ejemplo. O la otra sería tienes un paciente con cáncer que ya está muy documentado, pues mira se han hecho todos los tratamientos oncológicos, todas las radioterapias y toda la cirugías si había posibilidad que se podían hacer. Y la enfermedad o el cáncer que tiene el paciente ha progresado todo lo que hay y te ingresa con lo mismo, con coronavirus. Entonces, bueno, pues haremos todo lo que podamos en planta, pero meterlo en una UI sería meterme en una direccionalidad, en un cajón sin salida por todos los componentes que estoy comentando. Ok. Sí, es decir, sí, eso me subraya la, la importancia de la, de la direccionalidad, ¿no? Es decir, no, no es solamente mantener vivo por mantener vivo, básicamente. Hey, ahí, es, ahí esa es la clave, no es mantener vivo por mantener vivo, exacto. Sino cuál es la, la direccionalidad que eso lleva. Pues muchas gracias. Si quieres, eh, avanzamos eh, con, con esta parte británica en la que estábamos. Vale, mira, para poder avanzar, ya que me pediste que saltara un poquito a esto, contar esta otro que es la siguiente parte de cómo interpretas medios extraordinarios, medios ordinarios y en este documento Jurazbona de 1980 se hace ya una distinción que cambia un poquito el matiz, medios proporcionados y medios desproporcionados ¿vale? Sí. con los ejemplos que he contado antes yo te puedo decir que en un paciente sano que ingresa por coronavirus intubarle, si la situación clínica lo requiere, es un medio extraordinario pero proporcionado a lo que estamos viendo ya. Vale, o sea, que, que se progrese un poquito en, la, en el discernimiento que se hace aquí. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Vale, pues entonces ya habiendo tocado esta parte, pues nos vamos otras para atrás. Epa. Entonces, aquí. Entonces, vamos al caso de hacia aquí, que probablemente sea el más fácil de comentar y además este tuvo una salida no demasiado mal al final, a pesar de que al principio fue traumática, ¿no? Hablamos de un paciente que se diagnostica en este caso de una enfermedad tumoral, un meduloblastoma, un tumor en el sistema nervioso central, que incluso hasta se describe que es de los pocos que tiene capacidad de dar metástasis fuera del sistema nervioso central, a la edad de 5 años de edad en el año 2014. Se opera en el Reino Unido, aparentemente una buena cirugía y el tratamiento complementario incluye quimioterapia y una radioterapia convencional y todo esto con intención curativa. Pero dado que a lo mejor los campos de radioterapia que hay que dar para este tipo de pacientes son bastante amplios, pues estimaba la posibilidad de, de efectos secundarios significativos. Y de hecho, el paciente ya de base, aquí ya traía cosas relacionadas con su enfermedad cerebral, eh, una dificultad para trabajar y era, por, y era portador, es un chico, creo recordar, de sonda nasogástica. Los pares solicitan una evaluación de empleo de una terapia o radioterapia de protones y estamos hablando de una indicación no cubierta por el Sistema Nacional de Salud Británico y probablemente pues, con pocos aparatos en el Reino Unido. Y bajo la premisa de una supuesta no demostrada, al menos no en ese momento, de, de, de una supuesta mejor tolerancia al tratamiento con el mismo beneficio. Probablemente hoy habría que decirlo de otra manera porque ya se tiene seguramente más experiencia en esto. Yo la verdad es que en mi experiencia oncológica no he llegado a derivar a nadie para este tipo de tratamientos, con lo cual lo cuento como observador. Bien, los padres entonces solicitaron poder ser derivados a un hospital de Praga que ofrecía este tratamiento. Eh, no se documenta que se hayan puesto de acuerdo los padres y el hospital y entonces sin alta hospitalaria, aprovechando un permiso de los padres para sacar al, al muchacho de la sala de ingreso, pues directamente se meten en un ferry hasta Francia y posteriormente acaban en España. Un motivo por el cual el hospital dice dónde está el niño, se hace una euroorden, una euroorden de arresto y, y los padres al final eh, son arrestados posteriormente. Bien, entonces aquí lo que ocurre el 29 de agosto, según lo tengo aquí recogido, el hospital tratante lo que solicitaba es localizar a los padres, localizar a los niños y que el niño vaya al primer hospital que encuentre. Y eh, a los padres les localizó en Málaga, España. Yo estaba todavía en el Reino Unido cuando leí este caso y yo creo que con la persona que lo comenté le pareció desproporcionada la acción de las autoridades eh, británicas. Siendo los padres arrestados y está en un hospital de, de, de Málaga, se permitiría a los mismos acudir a Praga para obtener este tratamiento de protones y luego se valoró y se solicitó desestimar la aplicación de esta euroorden. Entonces, para el 8 de septiembre se solicitaba que los padres pudiesen acudir en audiencia presencialmente o por vídeo Enviar una declaración con la propuesta del plan de tratamiento, incluyendo modo en que sería financiado. Esto llama la atención que las sentencias británicas tocan el aspecto económico para valorar si la propuesta es viable o no. Porque también sabemos que bases tú pides un tratamiento, no tienes dinero y te quedaste con la mitad, el paciente se quedó con la mitad del tratamiento. Eh, y llegas a un cumplimiento de unos acuerdos, se descartaría la ejecución de la euroorden y se permitiría a los padres reunirse otra vez con su hijo. Oído al médico, en audiencia, este médico del centro no se oponía al tratamiento y expresaba por que la derivación del paciente fuese segura y al final los padres fueron puestos en libertad. Eh, las disputas aquí es que hubo eh, una discusión entre el equipo médico del Reino Unido y España y República Checa. El Hospital de Praga discutió y emitió una propuesta de tratamiento que era clara. Y eh, aquí la sentencia le reconoce a los padres como prioritario a la patria potestad, salvo que existe evidente riesgo de daño para el niño, en cuyo caso se justificaría la acción de la autoridad competente. Es eh, decir, que médicamente ambos tratamientos, el que le proponían en el Reino Unido o el que buscaban los padres, son opciones razonables, no puede decir que ninguna sea incorrecta. Y además también se destaca que no se detecta una acción lesiva por acción u omisión de los padres y con los índices iniciales dice también el mismo juez, es que cuando, cuando ellos conocieron la primera noticia desde el, del hospital que les pide la acción judicial, ellos entienden que tenían razones para actuar y que una vez que tuvieron toda la información completa, pues dejaron de actuar sobre este caso y dejaron que los padres decidieran con el niño. Más o menos ese es el descriptivo de este caso. Bueno, a y... ver. Y espérate, dejaron que los padres decidieran. ¿Y qué pasó? ¿Se hizo el tratamiento? ¿O el sí, país... se hizo el tratamiento. No recuerdo si al final en Praga o en España, no lo conseguí ver claramente. Y lo que sí que, si uno busca hacia aquí, verás que el niño está vivo y si no es muy difícil encontrarlo, ya incluso en español puedes encontrar referencias de ello. Y de qué esto bien, no qué, se bien. qué bien. Bueno, denominador común de los tres se discute sobre la base del interés superior del menor. Mi primera pregunta, ¿qué es el interés superior del menor o quién lo define o cómo se evalúa? En todos ellos se aprecia una imposibilidad real de poder recabar la opinión del menor y desde luego ninguna de las tres sentencias pone en duda la incapacidad legal motivada por la edad de las personas implicadas. O sea, aquí no hay que hacer discusión del adolescente maduro. En los tres casos, si los padres aceptan los tratamientos o no propuestos por el médico, por el equipo médico, podemos decir que se está actuando conforme a la artis, Es decir, aquí el problema no es que se está haciendo un tratamiento mal eficiente por el hospital y sea una disputa, eh, por eso una omisión me refiero, y que sea una disputa de que se está haciendo un tratamiento mal, sino que se está actuando por una ruta médica estandarizada, validada y, a, y aceptada por la Lex artis médica, pero los padres están pidiendo, pues, digamos, un tratamiento que podría ir más allá de lo obligado, que podría considerarse experimental y que es como, bueno, pues un último cartucho a ver si hay alguna opción. En los tres casos, pues, en los tres casos se obliga a esto. Y aquí, para aplicar un tratamiento experimental, lo que se pide es que cuando vayas a utilizar un tratamiento experimental se valoren posibilidades reales en base a la experiencia que se tiene de que pueda haber una mejoría. Es lo mismo con qué direccionalidad lo pides. En los tres casos hay una discrepancia entre el cuidado propuesto por el equipo inicial tratante. Estamos hablando de un sistema, de, estamos hablando de un centro dependiente del, del sistema salud público británico. Y estas eh, discrepancias acaban dirimiéndose judicialmente, incluyendo la asignación de una tutela independiente un guardian para el niño, que sería que velaría por sus intereses. Siendo así, en los tres casos hay una discusión sobre quién interpreta mejor los intereses del niño, debiéndose presumir que de entrada serían los padres. Insisto en lo mismo, ejercicio de la patria potestad, los que primariamente representarían el mejor interés del menor. En los tres casos se adivina la posibilidad de un curso de acción intermedia, donde más claramente ocurre, creo que esto es en el caso de Ashkin. Aquí me paro un momento y simplemente me pongo a pensar por aquellas cosas que no aparecen en una sentencia. Pero que pueden estar en el ambiente de la discusión. Y es la siguiente: imaginemos que el padre le cuenta al médico que quiere llevárselo a Praga. el vale, no tengo ningún problema, vamos a mover papeles y vamos a pedir permiso y vamos a ver cómo y vamos a hablar con. Y mientras haces todo ese tramo, eh, eh, trámite, lo que sientan los pares es: si me espero a que todas las cosas siga su curso normal a lo mejor estoy perdiendo tiempo por la demora en los trámites y entonces pues emocionalmente es fácil entender mira yo me voy por la vía más rápida y me lo llevo cuanto antes a donde me lo quiero llevar para no perder una oportunidad de tratamiento y podría ocurrir que sea esa la interpretación desde el punto de vista de los padres se entiende lo que estoy contando aquí sí 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 vale en el caso de en el caso por ejemplo de los otros dos de los otros dos niños pues un curso de acción intermedia es bueno, pues vale. Usted me está diciendo que no me deja llevarme al niño, o me está diciendo que, dado que no se asegura el traslado sanitario, pues no se puede hacer. Pero si me lo quiero llevar a un hospital privado, o si me lo quiero llevar a, llevar a casa, ¿cómo hacemos eso? Vale, y a lo mejor desde el punto de vista de la justicia es que si yo dejo que usted se lleve al niño a casa, usted se lo va a llevar clandestinamente sin mi permiso. Se, explica, se entiende la, los matices que hay ahí, ¿no? Sí, sí. Bien, y mis preguntas. La primera, hay una judicialización excesiva. ¿De verdad pensamos y creemos que la patria potestad debe ser respetada y debe ser lo primero que se considera o quizás existe una excesiva intromisión del Estado? ¿Qué es el interés superior del menor? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Con qué parámetros? ¿Vale? Decir que ninguno de los tres casos sea divina ni negligencia ni por acción ni omisión de los padres y de hecho en las tres sentencias se recoge el hecho de que se encuentran los mismos, el mismo juez recoge que encuentra razonables las opciones que hacen los pares, aunque no las comparta. Ese sería un poquito el tema británico. No sé si quieres comentar algo aquí. No, eh, creo que estamos de acuerdo y es un poco lo que veíamos desde el principio, ¿no? Eh, cómo los estados eh, se van volviendo dueños eh, del, de, 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 de las personas y muy concretamente aquí de los menores, ¿no? Hasta ese punto de la vida y la muerte. Yo creo que continuemos un poco porque el tiempo avanza, continuemos porque sé que nos hacen vale. falta eh, casos muy importantes donde ya no son menores de edad y sobre todo han sido casos muy mediáticos, ¿no? Bueno, sí, pues mira, pasemos a este primero de España. Este caso fue muy mediático y fue, se trata de un varón que nace en el año 43, que tiene un accidente en el año 68, creo que fue eh, tirándose en una, eh, por un acantilado en donde había un trozo de agua de mar, creo que es el la y se describe una lesión cervical baja C7. Estamos hablando de una lesión que probablemente admitiría un cierto grado de rehabilitación en miembros superiores, que al menos no consta que se haya hecho y creo que no, por, no porque no se le hubiese ofrecido. Y que en el año 93 inicia una petición de eutanasia eh, y que este paciente muere al final en el año 98 eh, ingiriendo cianuro y en el cual le grababa la muerte. Es decir, si uno busca Ramón San Pedro, yo creo que se puede encontrar de cualquier ordenador del mundo. y una persona que responde a estas siglas y eh, admite, una vez que pasan siete años, que, una vez que se prescribe el delito, admite haberle facilitado el veneno que le causó la muerte. Pienso que es uno de los casos más, polemí, más mediáticos perdón, de, de España y por lo que hemos explicado antes, lo que es un suicidio asistido, pues es a lo que más se parece lo que ocurrió con, con Ramón San Pedro. Esto está fácilmente documentable en cualquier fuente, no me supone ningún conflicto, he cogido Wikipedia y Aletella y Blog Fluvium de, para poder un poquito documentar este caso. Otros datos importantes de este caso que ha sido muy mediático es que efectivamente se le han hecho dos películas, una de ellas, si la tuviera que volver a ver, la vería por motivos de estudio, pero no porque me agrade cómo está tocado el tema. Se reconocen al menos de su parte dos obras escritas, y un sacerdote que además has hablado recientemente, el padre Luis Moya, pues también intentó visitar, él también era tetrapléjico. Y comentar, por ejemplo, uno de tantos datos que me resultó molesto de la película más adentro cuando la vi es que se afirma que este sacerdote, el que le visita, era jesuita, cuando en realidad se lo puse. No veo la necesidad de omitir o cambiar o mentir en ese dato. Y. En la película va acompañado de dos seminaristas y los tratan como personas absolutamente torpes y ridículas, cosa que me resultó bastante molesta. Porque yo he conocido seminaristas y, mira, no, y sacerdotes y no me parece que las personas que yo conozco sean tontas en, en ese sentido. Este sacerdote dentro del debate de eutanasia representa la otra parte del debate que ha sido, digamos, como menos... Se le ha dado menos fuerza en los medios públicos de comunicación y él decía entre otras, pues esto, ¿no? Para un enfermo como yo lo razonable es dejarse cuidar, no pedirle otra más. Este segundo caso, aquí las fuentes todas ellas son periodísticas, con lo cual vamos a asumir que lo que está recogido ahí es cierto, pero también con la reserva de que los medios de comunicación tienen su agenda, ¿vale? Eh, se trata de un caso de una señora con una esclerosis múltiple de hacía bastante tiempo, ¿vale? Eh, esta señora eh, fallece el 3 de abril del año 2019. Eh, lo que tenía era efectivamente una exclusión múltiple ya bastante avanzada con una gran invalidez reconocida. Eh, se describe en, el medio, en estos medios de comunicación que cito que hubo una denegación de plaza en el año 2007 y luego que hubo una renuncia a plaza. Lo cito textualmente tal cual lo recoge el periódico, según la Consejería de Madrid del 2009 al 2011, misma fuente, ocho años de espera para ingresar en residencia, misma fuente que cito aquí. Lo cojo entre comillados. Eh, no he encontrado, eh, pues que haya, nadie haya escrito sobre este caso en Wikipedia o no he encontrado tampoco ningún documento más, más cercano a lo primario de lo, de lo que ocurrió y dentro de lo que, respetando la confidencialidad, pues se puede contar, ¿no? Y... La fiscalía, pues eh, la, la segunda parte es que efectivamente eh, su pareja o su marido eh, es primeramente detenido. Aquí quisiera dejar muy claro esto, ¿no? Se evaluó inicialmente como un caso de violencia de género, cosa con la que nunca, cuando lo escuché, estuve de acuerdo, ¿vale? Es decir, las personas que evaluó, que quisieron presentarlo por esta ruta, lo que están diciendo es, esto está mal hecho y como no lo vamos a poder sacar. Con las variables que tenemos, pues vamos por otra ruta. Mira, el fin no justifica los medios. O sea, quiero dejar muy claro esto. teniendo en cuenta que hay sentencias que. Eh, Tener en cuenta que hay procesos contra varones que han ido por esta ruta y que han sido claramente injustas. Con lo cual, estamos en un mal uso de una herramienta. Y eh, al final, en los procesos, pues se le pedían seis años de prisión. Luego se pidió, con esos seis, años de de, perdón, seis meses de prisión, y con esos seis meses de prisión, pues se pidió una, un indulto que yo creo que la mayoría, incluyéndome a mí, pues tampoco nos pitarían los odios por ello, ¿no? el pues pobrecillo, la, una cosa es que yo no esté de acuerdo con la acción de esta persona y otra cosa es que me alegre de que se le caiga con todo el peso de la ley y de hecho nuestro Código Penal estos casos los ha tratado con muchos niveles de atenuación y finalmente lo último es que y finalmente pues lo último que supe o leí es que como ya se aprobó la ley de eutanasia directamente se retiraban todos los cargos. Bueno, Vamos a hacer una pequeña pausa. Os voy a compartir un pequeño estudio sobre dinosaurios, ¿vale? Esto, esto es un conocimiento que está internacionalmente aceptado. Está realizado por pares, triples, cuádruples y por los resultados ampliamente aceptados que se presentan en el siguiente manuscrito. Y evaluamos el grado de conocimiento que tiene una persona de dinosaurios y la edad que presenta. Y vemos que es máximo a los cuatro años, dedicada bruscamente. Si se hace arqueólogo, puede... Saber algo de dinosaurios, pero cuando vuelve a ser esta persona, padre, en este caso niño de cuatro años, sus conocimientos vuelven a crecer exponencialmente. Esto lo podemos encontrar en cualquier sitio. Yo creo que nadie lo cuestiona. Bueno, pues hecho este chiste, pues voy a pasar a contar el siguiente, que para mí es el caso más difícil de contar. Espero hacerlo bien con la ayuda de Dios. Vale. El caso que presento aquí es el caso de, conocido como caso Leganés, de sedaciones irregulares, ¿vale? Y a ver si soy capaz de eh, coger esta cronología. ¿Se ve el aumento de la pantalla? Eh, sí, aunque creo que lo que tú estás viendo es lo mismo que yo estoy viendo. Habría que... Lo que, estás, lo que quieres que veamos es la, la parte de, de cronología, ¿no? Sí, esto es. Luego ya... Sí, pues vamos a ver, es un caso que salta a la prensa más o menos en el año 2005, ¿vale? Por unas acciones ocurridas, creo recordar, unos años, algunos años unos meses, años anteriores, pero muy poquito, ¿vale? En el cual pues eh, por una denuncia anónima sobre 400 casos en un servicio de urgencias, pues eh, sobre eh, una, eh, sobre, so, eh, sobre, sobre, un, sobre un hospital. Y eh, lo que se evalúa es que efectivamente aquí ha pasado, aquí ha pasado algo en este hospital. Se, se describen 25 incidencias en dicho hospital. Y eh, posteriormente se confirman, pone aquí el, el diario El Mundo, eh, los inspectores de sanidad confirman las irregularidades administrativas sobre esta denuncia realizada a, que pudieron afectar a 400 pacientes. Y aquí, en este punto, me voy a tener un poquito. Eh, que es 12 de abril. Se pide. Eh, un, se, se realiza una primera valoración médica. ¿vale? Estoy, esto, que, esto que estoy aquí citando eh, a ver, es el organigrama de, lo que de, de los pacientes se evaluados. Se evaluaron 169 pacientes y se concluye que efectivamente eh, hay 73 pacientes de estos 169 evaluados que se quedaron fuera de la Lex Artis, que luego intentaré intentar explicar. Esto está tomado de un informe que se conoce como Informe Lamela que está publicado a través de minidiariomedico.com, eh, Política Sanitaria, el 27 de mayo del año 2005. Yo en su día lo obtuve de fuente pública y me pude guardar una copia del documento. Hoy soy incapaz de encontrarlo en Google, este documento. Y eh, lo interesante de esta primera parte es evaluar por qué estos médicos dicen que estas 73 pacientes están sedados fuera del la Lex Artis. Y dan las siguientes definiciones. Hablan de sedación indicada cuando la realización de la sedación es un procedimiento de buena práctica clínica. Sedación adecuada, la que se realiza con los fármacos correctos en dosis equilibradas, equilibradas y por vía y tiempo de administración correcto. Hablan de sedación indicada y adecuada, por tanto, cuando se cumplen las, anteriores, las dos anteriores premisas. La siguiente es que se habla de sedación indicada, es decir, estaba bien sedar al paciente, pero inadecuada cuando existe una indicación de sedación, pero se realiza de una manera inadecuada, ya sea por el empleo de combinaciones de diversos fármacos, ya sea por dosis excesivas, ya sea por vías o intervalos de administración no correctos. Se habla también de indicación no indicada cuando se deduce de la sintomatología del paciente, que el paciente no requería ser sedado. Y se habla como sedación no indicada e inadecuada cuando además de no haber indicación, ha sido realizado con fármacos en dosis excesivas vías combinaciones e intervalos de tiempo no correctos. Y finalmente hablamos de sedación contraindicada cuando la sedación se ha realizado en una situación clínica que, la, que no la requiere y la misma ha intervenido directamente en el fallecimiento del paciente. Y se habla de no sedación pues, cuando no se ha dado. Y entonces se define como sedación, de acuerdo a la Lex Artis, aquellas, fue, eh, perdón, se define como aquellas eh, sedaciones fuera de la Lex Artis, aquellas que están... Eh, fuera de lo que llamaríamos sedación indicada y adecuada. Bien, seguimos por aquí. Eh, luego, eh, efectivamente, con este informe eh, se inicia una investigación ya en un juzgado concreto de Leganés. Eh, aquí este, se habla de un informe de la clínica forense que evalúa 13 pacientes. Yo este no tengo acceso, no he sido capaz de encontrarlo, pero lo que está diciendo en defensa, digamos, el, de la contrapartida es que aquí no hubo, que aquí no hubo, causa relac no hubo relación entre la, la, la sedación y la causa de muerte. Y luego aquí hay una, uh, un, una segunda peritación, en este caso son peritos designados por el Colegio de Médicos de Madrid y que también voy a comentar brevemente. A ver. A ver que se me ha ido un momento. Aquí estás, perdón. A ver, aquí. De este segundo informe que firman 11 médicos o 10, no recuerdo el dato exacto, está, este sí está accesible en fuente pública hoy mismo. Hoy mismo se puede, si alguien lo quisiera buscar hoy lo podría encontrar. Y eh, la fuente sería... Yeah. sería www.elmundo.es barra 2006 barra 06 barra 2 barra madrid barra 49 dos 6 666 siete punto html y se y, y esto enlaza al periódico que enlaza en un adjunto el documento y en este documento se evalúan 72 pacientes, supongo que sería de los 73 anteriores. Hay uno que no me queda claro por qué no se evalúa. Y concluye que en 20 historias clínicas en las que se ha hecho la sedación terminal, eh, se, eh, se ha hecho en pacientes que por estar en coma profundo eran innecesarias y no estaban indicados. Eh, hablan de 10 historias clínicas en las que se ha hecho sedación terminal sin, sin identificar el síntoma refractario y/o sin haberse emprendido los tratamientos específicos de control antes de iniciar la sedación terminal. Y se hablan aquí de cuatro, ahí están los 34, historias clínicas en las que la sedación estaba contraindicada y figuran con sus comentarios pues dentro del mismo documento en el que analizan estas cuatro historias. Y lo que dice este, yo creo que es prudente en la afirmación, es que no se puede afirmar con certeza que el fallecimiento de, lo, de ninguno de los pacientes haya sido causado por la sobredosis de medicación, si bien sí parece probable que algunos, en algunos casos. Sin embargo, sí podemos afirmar, esto lo dicen así de claro, que el empleo de esta dosis ha generado una situación de riesgo para los pacientes y es probable que en algunos casos hayan acelerado el fallecimiento. Bueno, seguimos aquí. Esta, esta es la parte. Sigue, seguimos este cronograma. A ver. A ver, siguiente. Aquí. Entonces, lo siguiente que ocurre. A ver. Aquí no me sale. A ver, perdón, un momento. Aquí. Espérate, se me ha trancado un momento. Voy a salir y entrar otra vez. aquí que se me ha ido es que este es delicado. Aquí estás, no, se me ha a abrir aquí. Pues mira, se me acaba de ir el, el caso. Vale, pues mira, mientras lo busco, pues voy comentando la siguiente parte que es. Eh, aquí. Bueno, pues lo siguiente que, que comentaría de este caso es que efectivamente hubo una primera sentencia en la cual, pues lo que se afirmó es que eh, no se demuestra que la causa de muerte se deba a la acción de, la, de los médicos. Y luego hubo una segunda sentencia en la que se dijo, además, posteriormente que había que eliminar cualquier referencia a la eh, mala praxis que se citaba en la primera sentencia. Y para poderlo terminar, porque si no se va a quedar a medias este, y es importante ya que lo hemos empezado a comentar, comentarlo bien. Aquí, a ver si ahora sí conseguimos encontrarlo. No, no me lo das y no sé por qué no me lo das. Ahora sí. Entonces ya lo hemos conseguido. Otra vez, ahí vale. Pues aquí está para poder seguir la cronología. Efectivamente, eh, la, la terminología utilizada es que un sobresedimiento del caso se reconoce mala praxis, pero no se da por acreditada la conexión entre esta y la causa de muerte. Vale, y la explicación la alternativa que sea es que todos los pacientes, y esto es cierto, tenían patologías de base grave y que por sí mismos pueden producir la muerte. Estos documentos que cito están en fuente pública y luego, eh, posterior, hay otra, hay otra confirmación del auto anterior, pero que indica que hay que suprimir cualquier referencia a, malas praxis, a la mala praxis y como lo intentan argumentar, es que quizás hubo alguna imprecisión en la manera de cómo se han hecho los informes médicos o las predicaciones médicas y que pueden ser reconocibles. En ese sentido, según la sentencia que pude leer. Bien, vamos a ver, entonces, yendo un poquito al análisis de este caso, efectivamente la justicia ha dicho que no hay eh, causa penal, que era lo que se buscaba porque no se ha demostrado que haya delito. Desde el punto de vista civil yo no he visto ningún comentario en este caso. Y me voy a meter única y exclusivamente en la parte médica y me baso también en el mismo artículo donde, donde, del diario médico donde se analiza este caso. Y entonces, una de las primeras cosas que se dice es que no parece que se haya estudiado la vía deontológica, que esto sería el cometido pues, de las propias organizaciones médicas colegiales. Bien, en bioética también el, digamos que en Bioética Web, que digamos que es un organismo oficial que tiene la, la, la misión de opinar sobre temas controvertidos y también asesorar en la toma de decisiones biomédicas, pues eh, sí que hace una afirmación sobre este caso y lo que dice es que efectivamente eh, lo, lo, que, lo que matiza es que el auto de la audiencia provincial solo dice que, ante la imposibilidad de hacer autopsias, no se puede tener certeza de la mala praxis que el informe del Colegio de Médicos vislumbró en algunos de los 73 casos que analizó. No niega que la audiencia, simplemente dice que no la puede demostrar. Y efectivamente, en derecho, hasta donde yo les he oído a los abogados, tú tienes que demostrar que la persona es culpable. Y si no demuestras que es culpable, pues tienes que darla por inocente. O sea, aquí no, no, no estoy discutiendo esto, sino simplemente la parte médica. Eh, se, habla de que la, se habla también en el, uno de los informes médicos de bioética que hubo una reducción de muertes en el hospital tras el cese del doctor eh, de este hospital y también se importa en este mismo comentario de, de, la, de bioética una explicación alternativa que es también la apertura de un centro hospitalario cercano donde pudieran haber derivado a algunos pacientes y por tanto bajar la carga asistencial. Ambos, eh, todos los documentos que están relacionados con este caso se pueden obtener pinchando aquí, o sea, se pueden obtener haciendo, siguiendo esta dirección. Y siguiendo en la misma dirección dentro de los documentos, además se encuentra el cronograma en el que yo lo he cogido el, del Colegio de Médicos. Finalmente, otros comentarios que también se pueden ver en los mismos medios de comunicación y que comparto es que este caso fue muy policitizado. Se habló de que si sí, había intención de lesionar eh, la sanidad pública. Eh, tuvo una muy fuerte discusión mediática y posiblemente judicial, con bueno, al menos hasta el año 2010, porque hubieron demandas y contrademandas de un lado y de otro. Y el artículo donde, donde toma esta cronología del año de, del diario médico, pues habla de que efectivamente, pues esto por lo menos eh, favoreció un poquito la discusión sobre la implantación de cuidados paliativos y efectivamente hubo un primer programa claro en la Comunidad de Madrid del año 2005. Bien. Si esto lo tengo que valorar hoy, tengo que decir que tras la implantación de la ley de eutanasia, se estima que la mitad de los españoles, esto se lo he oído decir a varios paliativistas españoles, puedan necesitar cuidados paliativos y no tienen acceso a los mismos. Ese es, digamos, el caso más... Aquí ya pasaremos a otra sección. Este es, digamos, el caso más, para mí, más delicado por toda la discusión mediática que tuvo y porque es verdad que es muy difícil de evaluar y peritar. De si hubo mala praxis y esa mala praxis produjo la muerte de los pacientes o no, yo no lo voy a discutir, pero lo que sí que puedo decir médicamente es que se dará a un paciente con cloracepato en lugar de medida solar, que se dará a un paciente que está en coma, o sea, a un paciente que no se ha identificado un, un, un síntoma refractario, como dice el informe de la prueba pericial de esto, esta segunda prueba pericial de estos 11 médicos, pues creo que sí que se puede decir que no, no, no atiende a protocolos médicos que están validados para esta intervención. Es decir, en, en ese caso específico, bueno, que no es un caso, porque ya ya veo que hay incluso un, unos índices de mortandad ligados a un hospital, y eso es serio, ¿no? Es muy, muy serio. Eh, lo que se teme es, es que haya habido una mala práctica en cuidados paliativos. ¿Es eso lo que está en juego? Pues aquí lo que está en juego es una, pienso que sería correcto decir así, una utilización incorrecta de la sedación paliativa. Ok, pienso que es lo que está en juego. Y mira, tengo ahora mismo, aunque no lo tengo en pantalla compartido, pues eh, una nota del comité de ética. Esta creo que es de si soy capaz de decirte la fecha exacta. Uh, de, no, no soy capaz de decirte la fecha exacta. Ahora mismo con lo que veo en pantalla. Pero sí que tengo aquí el cuadro que estoy viendo de cifras de muertes en urgencias de hospital al que me refiero. Y habla de que en el año 2004 hay una cantidad de muertos, 213. En el año 2005, 2005 habla de 114. En el año 2006 habla de 71. Y en el año 2007 habla de 99. Entonces, aquí el comentario que hace esta nota de bioética es que. Eh, Podría pensar que este descenso brusco coincide, por un lado, con la destitución de la persona mencionada del coordinador de urgencias y, por otro lado, da una explicación alternativa, y creo que es justo decirlo para no tirar las cosas al mismo sitio, con la inauguración del hospital de una localidad cercana y que desvió parte a una parte de los pacientes que se trataban en este primer, en este primer hospital. Correcto, correcto. Entonces, eso realmente sé que esto lo han intentado estudiar varias personas se pueden encontrar enlaces donde efectivamente de una parte eh, te contarán pues sí se hizo mal se habló de destituir a la presidenta de la comunidad al consejero de sanidad de aquel entonces eh, se habló de cuestiones políticas se habló de que efectivamente hubo un ensañamiento con el hospital bueno yo de verdad he intentado en la manera de presentarlo y siempre basándome en fuentes eh, obtenir, o que se puedan obtener en fuentes públicas e intentar contar los hechos y yo decirte que la primera vez que yo escuché este caso en medios de prensa, yo pensé que ya estábamos otra vez eh, negando la posibilidad de una sedación, que ya estábamos hablando de que poner morfina era cerutana. Yo realmente, incluso hasta me hubiese comido el discurso. Y lo que me hizo cambiar de opinión fue cuando leí ese primer informe que te, que te comenté. Fue lo que me hizo cambiar de opinión cuando vi qué era lo que se había... qué era lo que se escribía en ese informe y cuáles eran las dosis de fármacos, combinaciones. Esto fue lo que me hizo cambiar de opinión sobre mi, mi perspectiva de este caso. Para cerrar un poco, y muchas gracias por todo el tiempo que, que nos das, Eric, eh, para cerrar un poco, me inquieta una cuestión que dejaste sugerida y es eh, el, el acceso a cuidados paliativos, ¿no? El tema del acceso a cuidados paliativos, porque... Es, claramente hay un momento en este discernimiento ético, hay un momento en el que prácticamente quedan dos caminos, y un camino es eutanasia y otro, otro camino es cuidados paliativos. Y en la medida en que el, el camino a cuidados paliativos se vuelve más arduo por cualquier motivo, sea económico, legal, eh, burocrático, pues indirectamente lo que se está haciendo es apoyar eutanasia, ¿no? Eh, no sé si quieres decir una palabra final sobre ese aspecto y no sé, me da la impresión de que tiene alguna relación con, con este eh, caso leganés, este complejo caso leganés, pero pero te escucho y, y podríamos tal vez cerrar. Pues mira, los dos últimos que te compartía, que era el de la señora que tenía esclerosis múltiple y este caso de leganés, digamos que haciéndonos autocrítica nosotros mismos podríamos decir, a ver puede reconocerse un cierto mal cuidado en estos pacientes que acaban en esta ruta y a lo mejor pues tenemos que decir que, que tampoco lo hemos hecho todo bien con los recursos inclusivos que teníamos y en el conocimiento que teníamos. Y que efectivamente si estamos hablando en estos, eh, sobre todo además creo que sería el caso de Leganés, de Leganes, no sino de, de, de la señora con esclerosis múltiple. Si esta señora a lo mejor se hubiese sentido cuidada o, o el trámite administrativo no hubiese sido engorroso o la comunicación no hubiese sido mala entre la administración y la persona, y me baso pues, un poco lo que insinúan la, la, las fuentes periodísticas citadas, pues a lo mejor la señora no se le ocurre pedir una eutanasia, sino que va dejando seguir el curso de unos cuidados acordes a la enfermedad que tiene y a la progresión que tiene. Y yo creo que cualquier paliativista te dirá que con unos buenos cuidados paliativos no te garantiza que no tengas una petición persistente, consistente en el tiempo de eutanasia, pero sí te dirá que serán escasas, que, no, que serán sí. anecdóticas. No será una cosa frecuente como se presenta como una necesidad no cubierta. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Eh, no es nada fácil entrar en estos casos específicos, son, son historias. Eh, son vidas, son familias, son cargas emocionales absolutamente devastadoras para muchas personas. Eh, y a la vez, pues entra aquí política y entra aquí economía y entra aquí medios de comunicación. Es decir, es, es, es un mundo complejo. Pero, pero realmente eh, entrar así, con, con la guía de, de alguien como tú que se ha puesto a investigar, pues hace realmente una diferencia. Así que muchas gracias, muchas gracias, Eric, y, y yo creo que dejamos este punto acá. Sí, está claro eh, que hay una tercera ya. Sí, está claro que hay una tercera donde habrá que hablar, pues, del aspecto legal propiamente y del aspecto eclesiástico también, ¿no? Sí. sí. La, no, y del... la parte legal eh, también comentaré algunas de las discusiones que he podido seguir de cómo se fue cocinando la ley en España ya desde el punto de vista de los documentos legales, por decirlo de alguna manera y que también nos puede dar una, una pista de qué cosas estamos discutiendo y qué cosas, pues desgraciadamente, no llegan bien a la opinión pública. Muchas gracias, muchas gracias de nuevo. Que Dios nos bendiga y hasta una próxima, porque ya sabemos que hay tercer programa. Listo.